Mira, aquí tenemos otros dos botes de michotes. Tres con el de allá, los cueritos. Ya saben cómo son las fiestas en provincia, acá en México. Pero con todo. Pura sabrosura de michote. Perdón, ¿qué hojita le ponen? ¿Qué hojita le ponen al viejito? ¿Dónde? Laurel. ¿Cómo? Laurel. ¿Es laurel? Aquí le ponen su hojita de laurel. Una hora de cocciones para lavar, aquí ya le ponen la carne. Ya, entonces metemos. Y aquí hacen los amarres. Un buen de trabajo. ¿Qué están haciendo? ¿Son cueritos o carnitas? Sí, es cueritos. Puro cuerito. Mira más, pura sabrosura de cuerito. Para los michotes, ¿verdad? Sí, el michotito. Bueno, aquí seguimos en la preparación de la comida de la fiesta de mañana, de los 15 años. Más o menos han dicho que van a hacer, como estos michotitos, entre 1500, 1700 nada más. Hay que venir harta barriada, se supone. Vamos a ver. Y pues toda la gente sigue preparando, ayudando. Bueno, aquí estamos en los preparativos. Están en el ensayo para la fiesta de mañana. Y bueno, están arreglando lo que es el salón. Bueno, aquí nos sirvieron de cenar. ¿Qué es esto que nos sirvieron? ¿Eh? ¿Qué es este? El pasote. Es este codillo con este... En chilpozonte. ¿Colillo? Chilpozonte. ¿Cómo, perdón? Codillo. Codillo de chilpozonte. ¿Codillo de puerco? Uh-huh. ¿Qué es el chilpozonte? ¿El chilito? El chilito. Ah, se le echa el pasote para que sepa rico. Métale el pasotito. Uh-huh. Y el chilpozonte, pues imagino que es... Uh-huh. Sí. Es el lugar del caldito. Bueno, anoche vimos cómo están armando los michotitos. Estás viendo cómo lo están cocinando. Está el marrano para que lo tiene. Están echando el último tanto de los cueritos, miren, como anoche, a ver que le dan otra vez el hígado, la tripa, toda la menudencia. Ese es como quedan el chicharroncito así.
hay tripita, el cuero con carnita. Ay, pura sabrosura. El otro me echó un taquito. Hey, tortilla. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gracias!